¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Privet Volley, el único programa para hablar sobre el voleibol de Rusia. Muy buenas tardes a toda la gente que se va conectando. Mi nombre es Raquel Catalina y hoy para hacer este programa, por supuesto, estoy acompañada por Bruno Castro. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Saludarte, saludar a todos en sus casas. Y bueno, darles la bienvenida a Privet, ¿no? Que hoy día, en el programa de hoy, tenemos muchas cosas interesantes de qué hablar. Así es, Bruno. Voy a aprovechar para saludar a toda la gente que se va sumando a la transmisión. Muchas gracias. Un saludo para César Razzuri, que nos pone Privet, Raquel Privet, Bruno Privet, también César. Un saludo para Jorge Alberto, para Brian Roca, para Dixiño, que nos pone buenas tardes, para Rosibel. Para Stephanie, que nos habla desde saludos desde Milán, Italia, creo que ella es del Callao, así que chimpún Callao para ti, chimpún Callao para toda la gente del Callao, Patrick Segovia también un saludo para él, para Jade Mariana, que después de mucho tiempo nos ve, por fin tiene otra vez acceso a las redes, Jorge Alberto otra vez, y bueno, Polo Medranda también, y a toda la gente que se va sumando a la transmisión. Bruno, ¿Qué día hemos tenido hoy? Este programa está saliendo en vivo, 2 de marzo a las 6 de la tarde con 5 minutos y a la mañana, muy temprano, estuvimos recargados con voleibol ruso, Sí, bueno, yo no sabía, o sea, en realidad no recordaba. No me acordaba que Ángela jugaba hoy día, o sí, pero no a la hora, ¿no? Tan temprano como a las 7 de la mañana. Y me levanté, yo creo que fue el destino quería que vea el partido. y nada, lo vi desde la mitad del primer set, o sea, casi todo, ¿no? Casi y todo. Bueno, yo había, nosotros habíamos conversado aquí, habíamos dicho, ¿no? Que entre los dos partidos que le faltaba por jugar al Yenisei, el más complicado era justo este, el del día de hoy, el Lokomotiv. Claro, ¿por qué? Por lo que venía haciendo, ¿no? Por lo que había hecho. Le había ganado justamente al Dinamo de Moscú, pero al día siguiente volvieron a jugar y perdió 3-1 por el mismo marcador. Entonces, eso fue un poco raro, ¿no? Pero igual, fuera de los resultados, sabíamos que el Lokomotiv es un equipo muy fuerte por individualidades y por equipo, ¿no? Porque tiene a Voronkova, a Lipman, sí, a Dikeman, tiene buenas centrales. Entonces, su otra punta es Zak, también que es Yurinskaya, ¿no? Sí. Es una punta muy agresiva. Entonces, en el papel, el favorito, obviamente, de lejos, era el Lokomotiv, ¿no? Pero al final, no, el partido estuvo muy apretado desde el primero hasta el quinto. En el quinto set siento que el Yenisei, tal como lo hablábamos ahora, llegó sin pila, ¿no? Ya luchó tanto, que, porque yo estaba seguro, yo por un momento pensé que faltaba. Mira, Bruno, qué partido complicado, porque, a ver, Lokomotiv es favorito única y exclusivamente porque va tercero, ¿no? O sea, porque es el tercer equipo, porque si repasan los nombres que tiene, obviamente Lokomotiv es mejor, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahora, en la cancha se ve otra cosa. Lokomotiv, como tú bien dices, ¿no? Un día le gana 3-0 al Dinamo Moscú y estamos acá, oh, qué bien, por fin, Lokomotiv se va encontrando y al día siguiente pierde 3-0 contra el mismo rival, ¿no? En menos de 24 horas. Entonces, realmente, fue 3-1, perdón. Pero, o sea, tiene esos bajones que los ha tenido a lo largo del torneo y que pensamos que quizás con Lipman se iba a regularizar un poco más el equipo, pero no pasó. Y hoy, la verdad es que el Yenisei con un voleibol muy bueno, muy lindo voleibol, el que mostró Yenisei hoy día, la verdad es que sí, lo puso en aprietos y le demostró que está lejos de ser un equipo que pueda aspirar al título, que pueda estar para pelearle al Dinamo Moscú o al Dinamo de Kazán. No desmerezco para nada a Yenisei, que ahorita vamos a hablar sobre el equipo, porque estuvo muy bien, la verdad. Pero, ¿qué problema si, mira, si el tercero de la Superliga de Rusia te hace problema el equipo que va décimo, o ahorita onceavo, ¿no? Pero no se preocupen que ahorita les contamos por qué sí va a clasificar el Yenisei, no como andan diciendo por ahí. Mira, varias cosas que decir. La primera es, por primera vez yo he visto al Yenisei, yo siempre dije, ¿no? Me gusta mucho como equipo, y en realidad a mí me gusta, no tanto, a mí me gustan los equipos
no interesa si están quintos, octavos, primeros, segundo, porque por ejemplo a mí el Dinamo de Moscú no me gusta y está primero. Pero este equipo sí me gusta y yo siempre dije que me gustaba por lo que quería hacer, por lo que previo al partido se planteaba, ¿no? Que no le salía, era totalmente diferente. Hoy día por primera vez vi a un equipo diferente, porque a pesar que perdió los dos, o sea, que iba 2-0, los dos primeros sets fueron muy, muy, muy pegados. Y los dos primeros sets tenía esa ventaja. Pero yo siento que, ¿por qué no cerraba los sets y por qué llega a perder el partido? Porque este es un equipo que no tiene quizá la experiencia ni el roce que tienen las jugadoras de Del Lokomotiv. locomotivo, sí. Sí, Y Mau. hay unas tres bolas que en el quinto set se la arman a. Lo que pasa es que ese equipo, cuando está preocupado, cuando está apurado por salir del punto, ¿no? Se la da ¿Aló? Frolova. Sí, o sea, la Pero solución no. es darle a Frolova. Pero como bien dices, Frolova es una jugadora muy buena, sin lugar a duda, pero no tiene ese roce internacional que sí había en Lokomotiv para cerrar partidos, ¿ah? Sí. Yo siento que, ojo, yo digo, yo sigo diciendo, o sea, los partidos van pasando y yo sigo diciendo que Frolova deberían convocarla a la selección. O sea, está en un nivel perfecto. Recibe, saca, defiende. Hubo un balón que la líbero se lo armó desde un poco más, o sea, desde casi donde se para el entrenador, y no se Ah, lo armó ella. Fue como que lo levantó simplemente. O sea, sí. Frolova, tú tienes que levantarle el balón. Y Exacto. vino y lo clavó. Y lo clavó donde ella quería. No fue que lo pegó y fue de suerte y cayó ahí. Lo pegó en el vértice de la cancha y cayó ahí. Tiene Entonces. mucha muñeca y mucha suerte también. Tiene mucha manualidad y mucha suerte también, porque a veces esos Sí. balones, la técnica que tiene es indiscutiblemente buena, o sea, es una jugadora que El da gusto. muñequeo. ¿Sabes qué? Parece, no parece rusa, porque, a ver, las jugadoras rusas no tienen tanta muñeca, ellas tienen otras habilidades, ¿no? Por ahí Ilchenko, sí, ¿no? Pero es raro encontrar en Rusia, son como así, como diamantitos. ¿Sabes? Aquí me hace recordar la manera en que pega. Es como Kelsey Robinson. Más o menos, ¿no? Que pega mucha diagonal, que pega muy fuerte, siempre que él sí pega muy fuerte. No es lo mismo, ojo, que últimamente no sé por qué, si estoy hablando alemán, chino, o que confunden, que yo, o sea, si compara una jugadora, por ejemplo, con Levi Bricio, ¿no se escuchó que dije que Levi Bricio eran totalmente diferentes, que Bricio, al contrario, que Bricio era más completa, que Bricio, su labor era otra en el Kazán, que tenía mucha más experiencia, no recuerdo? No sé qué se me entendió y parece que me entendió que yo dije que Leiber era muchísimo mejor que Bricio. No, o sea, para empezar, no puedo comparar a una jugadora y digo es mejor o peor. Siempre trato de comparar sus cualidades, pero individualmente, no las comparo así, ¿no? Bueno, pero precisamente. Pero bueno, está bien. Un saludo para Ricardo Barrientos, que nos saluda, para Roldán Díaz también, que nos pone buenas noches, para Patrick Asegovia, que nos dice, a Ángela no le dio su físico, ¿no? Pero dijo que estuvo atacando muy fuerte y que casi la revienta Voroncova. Lo que pasó con Voroncova en el quinto set, no, eso ahí, nunca había visto a Voroncova pelear así, ¿ah? ¿Eh? ¡Qué bárbara! Le quería ganar sí o sí. También dice que la opuesta no fue su día, marcó 3 puntos nada más. Perdón, Polo Medranda pone, hoy Brovkina y Ángela estuvieron un fuego. Brian Rojas dice, deberían haber empezado el primer set como arrancaron el segundo. Sí, yo también pienso un poco eso, ¿eh? Diego O, Rusia tiene una punta que reciba como Frolova. Ilchenko se lesionó, pero Ilchenko es para mí mejor que Frolova, Sí, claro. Humberto Villawolf dice, pienso un poco como tú, Bruno, dice que él cree que Frolova puede aportar bastante en la recepción a Rusia, ¿no? Y además cuenta con un buen ataque por zaguero. La gente por acá comenta, me gusta cómo juega Ángela de punta, se hizo 21 puntos, salvo para Jessica Condori, que recién se está sumando, para Gualberto. Para Brian, que nos pone furiosa Voroncova, ¿eh? Jade también, que nos pone de un lugar lejano y nos pone las banderitas de Francia. Y esa manera de reclamar. Nunca vi a Voroncova reclamar así, Bruno. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a No, Voroncova, pero bueno, es muy emocional en la cancha. O sea, eso Dios?
se sabe, si tú te das cuenta, siempre, toda la vida he tenido ese temperamento de gritar los puntos, si se enoja, o mirar Sí. siempre ha sido muy temperamental, pero yo creo que Pero esta siempre vez es era más como... con ella, siempre es más con ella, o sea, siempre gritas para ella, para el equipo, pero hoy un poco más lo amenaza al árbitro, ¿eh? Creo que estaba un poco frustrada por lo que estaba, porque no salía el juego en Lokomotiv. O sea, el Lokomotiv intentaba, intentaba y no salía. Lippmann no estaba funcionando por dos. Para mí, hoy día sí, Lippmann no tuvo un buen partido. Eso también influyó bastante en el que Yenisei haya alargado tanto el partido. Y bueno, yo creo que esa bola también que Ángela le pegó, medio como que la dejó medio picona, ¿no? Sí. Pero fuera de todo, yo creo que tuvo razón, porque la armadora se pasó toda la pierna y, o sea, si tú veías el challenge, sí, o sea, no estoy seguro si era falta o no, yo creo que aquí necesitamos a Tony, pero yo, o sea, personalmente vi y no era normal que se pase toda la pierna y la recoja. No, Te la cobran, te la cobran. pero sí, claro, o sea, y No, en bueno, partidos estábamos como los estos pesos. te cobran todo. En partidos como estos te cobran todo. Ya, pero esas invasiones las están cobrando muchísimo ya. Sobre ese pie del armador. En la Champions le cobraron uno a Malinov, si no me equivoco, que fue un añisca. O sea, se pasó por poquito y se lo cobraron también. Entonces, sí, ya lo cobran de verdad que ahora hasta por cosas minúsculas. Pero bueno, Bruno, buen partido hoy en general de Ángela Leiva, también de Frolova. Y pese a que, digamos, por ahí me pusieron que Brovkina no había jugado tan bien, yo creo que jugó bastante bien Brovkina, me gustó la opuesta, digamos, del Yenisei, aunque yo no sé quién es más opuesta en ese equipo, si Ángela o ella, pero bueno, pero en general, ajá, dime. Pero es central. Ah, perdón, perdón, Brovkina, sí, perdón, me estaba confundiendo La otra. con la opuesta, sí. Pero bueno, buen partido de Brovkina en general, la central, como tú bien dices, joven ella. Y no Apuesta no lo me gusta. sé. No me. Yo, la verdad es que hoy creo que el partido fue para Ángela y Frolova. Esa es la verdad. Los balones eran para ellas. Hubo un balón en el quinto set que era para, o sea, no puedes perder una bola contra la armadora más si la armadora es más baja que tú. Era una bola que estaba arriba y no sé por qué la pegó. O sea, no estuvo bien para mí hoy día. No estuvo bien en realidad ni en juego ni en ánimo porque yo dije seguramente le han dicho que alguien se ha muerto. Y no sé porque si tú ves la repetición del partido estaba como que totalmente fuera de partido, ¿no? El Y bueno, partido. para mí no fue un buen día, pero me gustó mucho lo de Ángela. Siento que se le sigue complicando todavía por dos, pegar por dos, pegar por dos, pero por cuatro está muy bien. Está muy Hay bien una recuperando su nivel, ¿no? bola en el quinto set que ella la encuentra de casualidad en posición 2, le pega también una súper diagonal, pero encuentra ahí bien parada Jack, si no me equivoco. Entonces, o sea, no es que no le pueda pegar tan fuerte, sino es como que no se acomoda bien por dos, ¿no? Es todo un tema con Ángela, pero dentro de Pizaretskaya, ahí está, ella es la opuesta. Ahí Sí, la opuesta, sí. me había hecho raro, pero bueno. Creo que en general el partido, Ángela, nosotros lo dijimos de un principio, ¿no? Ángela le iba a costar un poco a adaptarse al voleibol ruso, no es una liga fácil, por más que uno diga, no, o sea, es una liga que tiene un grado de dificultad por ahí diferente al de la liga italiana, sin decir que la liga rusa es mejor que la liga italiana, ¿eh? Sino digo que tiene un grado de dificultad diferente, no es una liga donde te exige mucho, pegar mucho, muy duro, Es digamos, que tienes la el responsabilidad estilo de de respirar. juego es diferente. Exacto, el juego es muy diferente y yo estoy segura que es la primera vez que Ángela se topa con este tipo de voleibol, entonces le cuesta acostumbrarse. Mira el clima también, Bruno, ¿no? O sea, menos 28 grados, o sea, aquí, digamos, es difícil. Ah, mira, acá Tony me pone las jugadas, que ahorita la voy a poner en la pantalla también para todos. Muchas gracias y un saludo ahorita para Tony que está siguiendo la transmisión, ¿eh? Pero sí, mira, ahí la voy a poner en la pantalla. No sé si Bruno puede ver la pantalla, pero bueno, voy a poner ahí para que la vea la gente, ¿eh?
Pero sí, no, se pasa muchísimo, ¿eh? Se pasa muchísimo. Sí, claro, se pasa, y lo peor es de que a la hora que recoge la pierna, es como que la hace medio vacío, y no interrumpe nada porque no había nadie en esa zona, pero sí fue falta, para mí, ¿no? Sí, fue falta. Sí, si te pasas así, es falta, ¿no? No, pueden, no podemos negarlo. Un saludo para Tony, que nos está acompañando, un saludo para Antoinette también, que ya se va sumando a la transmisión, para Darwin Carrasco, ¿no? Que el segundo, dice que el segundo set era para que lo gane, el Yenisei. Broncova, ¿qué categoría es? ¿Qué año, de qué año quiero decir? Justamente, yo había copiado algunos datos curiosos sobre este partido. Ok. Son totalmente fuera de, pero mira, justamente para empezar, gracias a la persona que nos puso el comentario, ¿por qué? Porque Broncova y Leiva han estado en un mismo campeonato las dos, a pesar que nunca creo que se han enfrentado, pero sí han jugado un mismo campeonato, un campeonato mundial, que es el Mundial de República Checa, el Mundial Juvenil de República Checa del 2013, sí, no, 13. Sí, sí, 13. En el que, bueno, Rusia y Perú también, ese ruso estaba Fetisova, Romanova, Paruets, Voronkova. O sea, mira las jugadoras que tenía. Y bueno, Perú, que también, ¿no? Fue con Ángela Leiva y esa generación. No son de la misma generación porque Voronkova es mayor, pero Ángela jugó igual ese campeonato mundial. ¿Bruno? ¿Qué pasó, Bruno? Sí. Te llamaron, Bruno, seguro. Siempre me llaman. No, pero tienes ya, que silenciar. Sobre. Le pasa lo mismo que a Tony. Sí, sí, silencio, pero no sé por qué cuando... Bueno, ya, no importa. Otro dato es que Dikema y Leiva se han enfrentado antes también en el Preolímpico Mundial del 2016, cuando Holanda jugó con Perú. Holanda le ganó a Perú, obviamente, 3-0. Pero Ángela Leiva estaba en ese... ¿Tú recuerdas el nivel que Ángela tenía en ese premundial? En ese preolímpico, perdón, mundial, que fue en Japón. Sí, era el... Perdón, lo que pasa es que me quedé viendo la jugada de esta... Ah. Que sí, que tienes razón. Que tiene razón lo que me pone Tony. No fue falta, ¿no? No fue falta. Y acá me lo ponen, ¿por qué? Porque dicen que tiene que ir la planta del pie. O sea, no le cobró la falta a... Listinskaya, me parece que fue. Pero bueno, lo quería aclarar por si acaso. Claro, ¿no? O sea, si yo meto toda mi pierna así, ¿no? O sea, pero si no pone la planta del pie, qué raro, ¿no? Bueno, en fin, es así. Bruno, a ver, claro, por favor, repíteme lo que me habías preguntado, que me distraje un poco con esto. Sí, no te preocupes. Te estaba diciendo que Dikema y Leiva también ya se habían enfrentado antes. ¿En dónde? En el Preolímpico Mundial de Japón 2016, previo a Río. En el que jugó Holanda y Perú, obviamente Holanda le ganó 3-0 a Perú, pero ya se habían enfrentado ellas, ¿no? Y ojo con, Ángela estaba en un nivel en ese campeonato, para mí ha sido el mejor campeonato que Ángela ha tenido, en todo, o sea. Ese fue uno de los, ese torneo fueron con Maraciulo también, si no me equivoco, ¿no? Ajá, sí. Y bueno, o sea, se han enfrentado ya, no se han enfrentado, pero han estado en un mismo campeonato, Voronkova y Leiva, y ya se han enfrentado Dikema y Leiva antes, ¿no? Y también quería mencionar otra cosa. La gente mucho, siento, a ver, es un tema un poco polémico el de las armadoras en el Enisei. Uh-huh. Para mí es un poco más precisa y más versátil y varía un poco más su juego. La otra armadora, no recuerdo ahorita su apellido, yeah. Pero no es Lichitskaya, sino la otra. Tiene un apellido difícil, pero es la ucraniana ella. Para mí ella varía un poco más su juego y es un poco más precisa que Filitinskaya, sí. Pero al final terminó el partido Filitinskaya y efectivamente todo, y a veces no sé cómo explicarlo, pero le da bolas innecesarias a Frolova. O sea, está bien. Frolova mete todo y es la jugadora a darle el balón para que defina, pero hay momentos en los que la bola o el juego no está para dárselo ahí y ella se lo da, ¿no? Por ejemplo, hay un balón que se lo da, que Ángela la tenía en posición 4, Ángela estaba muy bien, estaba definiendo, y era una free ball, creo, no me equivoco, le da un balón, saquero Frolova, bajo.
Y yeah. O sea, por eso lo vio mal y Frolova lo perdió. El entrenador la recontragritó y decía como que la demás que se lo arme Ángela, porque Ángela está en 4. Y era un balón más fácil a 4. Se complicó, se puso zaguero, se lo dio bajo y se le quedó Frolova, obviamente. Entonces yo siento que esa es la diferencia entre las dos jugadoras. No sé cuál mira, es que se acomoda mejor. Filistinskaya es una, para mí no es una armadora mala, pero ¿cómo explicártelo? O sea, en el Kazán ella tenía un problema parecido, ¿eh? En el Kazán ella también tenía una manía por armar siempre a 4. Siempre a 4. En la selección estuvo también una temporada, pero no duró mucho. Creo que en el fondo, no sé si es una obsesión, ahora que lo pienso, porque la verdad es que su paso por el Kazán también fue muy efímero. De repente no era la obsesión armar tanto a 4, sino por ahí era la obsesión armarle a Vasileva, que me parece que estaba con ella en el mismo equipo en esa época. Uh-huh. O en este caso, tiene una, digamos, una fijación con armarle a Frolova, porque creo que es la que siempre las ha sacado de problemas. Entonces, no yo sé, creo que es también eso. Le cuesta repartir también el juego, ¿no? O sea, yo no voy a caer en decir, ah, tiene algo contra Ángela, nunca le quiere armar a Ángela. No, yo creo que le cuesta repartir el juego en general. Sí, yo creo que, ojo con que Filipinskaya y Frolova han jugado, fueron las novedades en la Copa de Grandes Campeones del 2017. Las dos sí, llegaron al equipo, ajá, y las dos sorprendían porque eran como que las nuevas titulares de Rusia, pero ahí era muy básica para mí Filipinskaya. Lo único que sí tiene, en ese momento, no ahorita, ojo, lo único que sí tuvo y sigue teniendo es una muy buena marcación. Ella marca a la hora del bloque muy buena. Pero bueno, yo personalmente me quedo con la otra armadora. Siento que, a ver, si lo quieres ver ya, ¿con quién se acomoda mejor Ángela? Con ella. Siento que ella confía un poquito más en Ángela, un poquito. Pero no es que tenga algo en contra de ella o que es su más amiga. No, no, no. Para mí esas cosas no tienen nada que ver, la verdad, del juego. Sí la confianza y sí quizá el tiempo que tienen más jugando juntas puede influir, ¿ya? Pero para mí, a mí me gusta más la otra. Es verdad. Bruno, esta es la primera temporada que juega Filipinskaya en Yenisei, porque yo la recuerdo en Kazán, tipo, hasta el 2018, pero la temporada pasada, o sea, no la recuerdo en un club, y no sé si estuvo en Yenisei. Eso es lo que no llego a recordar. Sí. Yo creo que sí. Porque es una armadora por la que ellos vienen apostando. Ojo, no es una armadora tan joven tampoco Filipinskaya, ¿eh? Filipinskaya tiene 30 años, o sea, no es que sea una chica joven que recién estaba aprendiendo, como sí fue el caso del Lokomotiv, que Riseva terminó jugando en lugar de Diskema, ¿no? Y Riseva es la armadora de la generación de Mari Carmen Guerrero, Nicola Abreu, todos. Ella vino incluso al Mundial del 2011, del 2015 acá. Entonces, realmente sí, ella sí es una jugadora, una armadora joven, digamos, ¿no? Pero Filipinskaya no. Pero sí, bueno, se va creando un poco más de anticuerpo Filipinskaya. Hoy no la vi bien, en realidad, mira, la gente no la ve bien nunca, pero yo siempre soy un poco más compasiva con ella. A mí, Filipinskaya, yo siempre le quiero dar el beneficio de la duda. No, es que quizá a veces la gente se toma un poco personal con Ángela, ¿no? Pero yo creo que no debería pasar por ahí. O sea, no va algo en contra de ella, o claro, si no le gusta, o si es su amiga, o no. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque no es un partido de tu colegio o de tu barrio, no. Es un voleibol profesional que las jugadoras se olvidan si son amigas o no. Sí influye, como lo dije, si tienes más confianza, si tienes más tiempo, y esto ya lo repetí mil veces. Frolova, para empezar, es la jugadora ahí que define los partidos. Y dos, tiene 3 o 4 meses o quizá ya más temporadas, más años jugando con esas armadoras. Por ejemplo, con Filipinskaya ya desde el 2017, imagínate. Entonces, la confianza obviamente va a ser diferente. Si hay una bola que no sé a quién se la armo a ella porque sé que va a definir, ¿no? Es entonces, Es verdad, uno va creando como esas alianzas dentro de los equipos, ¿no? Que no son alianzas, digamos, de mal gusto o mal llevadas, o sea,
alianzas malas, sino alianzas que va generando a raíz de cuánto tiempo lleva jugando con esa persona, ¿no? Voy a leer acá algunos comentarios. Bruno, es que tengo acá comentario de Tony, así que dice, bueno, que Tony dice que es una regla tonta lo de la planta del pie, pero bueno. Y a todo el mundo le gustan tus datos, Bruno. Los datos de Bruno son todos. Por acá Miguel Arriola nos pone, Littman mataba por encima del bloque Leiva. Elmer también pone, qué bien informado Bruno, Diego Jo, Bruno siempre con los datos precisos y se declara un Bruno lover, por favor viralicen ese hashtag. Bueno, acá Patricio Godia pone, el técnico gritándole que le den a Ángela y la ucraniana la sacaron porque en el segundo set le dio a la 19 y se perdió el set, no entró más la pobre chica. Sí, yo creo que él también, o sea, no creo que haya matado por ese error, pero el técnico apuesta por Kvitskaya, eso que ha quedado claro, gente. Así como apuesta por Ángela, porque incluso cuando Ángela no jugaba tan bien, él ha seguido poniendo y le ha buscado un lugar en el equipo. O sea, no, el viejito se pasa, ¿no? Lo adoro, la verdad. Yo desde el primer momento lo dije, se nota la confianza que le da, que así entre para sacar. Él, sí, a la hora que salía, le daba palmaditas en el hombro. Esa confianza que era muy necesaria. Cualquier otro entrenador ya lo hubiera regresado. Porque Ángela llegó y le pasó literalmente de todo, ¿no? Así es. Bueno, acá ponen, ¿qué puede hacer Ángela para mejorar su recepción? Practicar más la recepción, le pone acá Humberto Villalobos. Recuerdo a Betania, de más joven, era muy fuerte atacando, pero su recepción era un desastre. Ahora más madura, la Vega ha mejorado su recepción. Y eso se consigue practicando en los entrenamientos. Betania era la Master Duffer recibiendo en el Dinamo de Kazán. Así que no, yo sigo extrañando a Betania. Perdón a los fans de Samantha Bricio, pero yo sigo extrañando a Betania indudablemente. Pero bueno, Bruno, hoy también ganó el Dinamo de Kazán. Ojo, hoy hubo varios partidos, ¿no? Bueno, Lokomotiv le terminó ganando 3-2 al Yenisei. Una caída que duele, pero ¿cómo ayuda? Ahorita voy a leer la tabla para todos ustedes. Tulitza le ganó al Esparta. Si Tulitza perdía hoy, teníamos más chances con el equipo de Ángela de clasificar, pero bueno. Minchanka, gracias a Dios, perdió ante el Dinamo de Moscú por 1-3. Y ¿dónde tengo el partido del Kazán? Ahorita lo busco, el partido del Kazán, pero bueno, voy a ir de frente con lo de la tabla, porque el Kazán le ganó al Uraloshka, 3-0, pero bueno, después busco el partido, quería leer los parciales, pero bueno. Acá tenemos la tabla. En este momento Yenisei se encuentra en el puesto 11, en la página oficial de la Federación Rusa está en el puesto 11. ¿Quién está ahorita por encima de él? Tulitza en el puesto 10, el rival al que perdimos y que le debimos ganar y que estuvimos 2 semanas diciendo por qué no le ganábamos, era un partido que teníamos que ganar, qué sé yo. Y en el puesto 9 está Minchanka. El tema viene acá, ¿eh? Tulitza solamente le quedan 2 partidos en la liga. 2 partidos y acaba su historia en la liga. ¿Contra quién son esos 2 partidos que tiene que jugar Tulitza? Pues nada más y nada menos que contra el Dinamo de Kazán. O sea, les digo, no le va a ganar. Esos 2 partidos no va a ganarlos. Entonces, Tulitza, que tiene ahorita 8 victorias y 16 derrotas, está décimo. En el puesto 11 está el Yenisei, que tiene 8 victorias, igual que Tulitza, y 17 derrotas. ¿Qué va a pasar acá? Si el Tulitza pierde con Kazán los 2 partidos que le faltan, que es 99% probable que pase, a menos que el Kazán no se presente, que no lo creo, va a perder, ¿no? Ahorita viene la armadora a decirme, ¿qué haces hablando mal de Tulitza? ¿No? Pero bueno, va. ¿No? Kirilova. Bueno, Kirilova ahorita viene a decirme, no te metas con Tulitza, ¿qué te pasa a ti? Bueno, es muy probable que pierda esos partidos. Y el Yenisei solo tiene 1 partido más por jugar, que es contra el Uraloshka. Partido que Yenisei tiene que ganar sí o sí. Porque si lo gana, se pone décimo y clasifica a los playoffs. Depende de él. Te digo depende de él porque, bueno, depende de él y que el Kazán le gane al Tulitza, pero eso va a pasar. El Yenisei, en ese momento, hoy, 2 de marzo, depende de sí mismo para clasificar en la Superliga de Rusia. ¿Cuándo se va a jugar el partido? Atentos.
el partido se va a jugar en casa de Lura Lojka el día 6 de marzo, o sea, en 4 días. ¿A qué hora? A las 15 horas de Moscú, o sea, 7 de la mañana de aquí. Así que ya lo saben, gente. Para todos los que están un poco diciendo que no, que el equipo de Ángela ya fue, no, depende de sí mismo, le tiene que ganar a Lura Lojka, que es un equipo que viene debilitado, ojo, es un partido totalmente ganable para el Yenisei, lo tiene que ganar, y ya, eso es todo, ganarlo, no importa por cuál marcador, ganarlo y que Tulitza pierda con Kazán, ¿qué va a pasar? Sí, o sea, depende nada más de su propio resultado, que eso es muy importante también, ¿no? Porque hay veces que otros equipos, no, dependen de que le gane o que pierda otro, que gane otro, no. Tú mismo ahorita, tú tienes el lapicero, tú escribe tu destino, así que nada, gana tu partido. Y lo puede ganar, porque le ha quitado un set al Kazán, le ha quitado 2 sets al Lokomotiv, y entonces está listo. Ya ha jugado 2 partidos muy difíciles, con 2 rivales muy difíciles que lo han exigido al máximo, y lo mejor de todo es que Ángela, justo con estos 2 rivales difíciles, ha jugado súper bien, súper, súper bien. Entonces yo creo que va a dar la talla contra el Uelos. Mira, acá Tony pone, Ángela depende de ganarle un partido a Nicolai Karpol. Es cierto, Ángela tiene que ir por la revancha. Ya, si Ángela le gana a Karpol, o sea, ya nadie nunca más recuerda a Seula. Esta es la peruana que sí le ganó a Karpol, van a decir todos. Ay, bueno. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Qué partido, ¿eh? Ese partido, ya lo saben, el día 6 de marzo, que no, si no me equivoco, es sábado. Sábado es, ¿no, Bruno? Sí. Sábado, sí. 6 de marzo, sí. Así es. Sí, bueno, como Bruno dice, Bruno, tú que eres tan suertudo, ¿no? Porque cada vez que Bruno dice que alguien va a ganar, gana. Entonces, Bruno, ¿va a ganar el Yenisei? Sí, 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 yo estoy seguro que sí. Sí le va a ganar. Y hasta te digo lo sé, pero no me quiero arriesgar porque fue dicen no, que por aquí no. Pero no, sí, Bruno, sí lo gana. Sí, yo también creo que sí, es un partido interesante. No me había, yo había visto al Tulitza muy arriba, pero no me había dado cuenta de que se le venía también la noche porque solo le faltaba el Kazán. Incluso lo dudé mucho antes de comentarle a Bruno porque lo estaba revisando ahorita. Y yo, Bruno, ¿cómo que le falta? Tiene una falta con Kazán. ¿Cómo no falta con Kazán ya? Solo le falta un Kazán. ¿Y el cómo? Dime. No, sí, solo le falta un Kazán, así que bueno, eso ya está confirmadísimo. Lo estoy viendo en la tabla de la Superliga de Rusia, que está en la página de la Federación Rusa, la pueden consultar, no es una fuente secreta mía. Ahí están detallados todos los partidos que faltan, contra quiénes faltan, y bueno, ese es los 2 únicos partidos que le faltan a Tulitza, que uno es por la última fecha de la Superliga y otro es que quedó pendiente porque a Tulitza le dio COVID, entonces no pudo viajar. Pero bueno, y todas las mejores. ¿Cómo quedó el último partido entre Yenisei y el equipo de Lura Lojka? Bueno, les cuento que ese partido fue casi una semana antes que llegara Ángela Leyva al Yenisei, y el marcador fue 3-2 para Lura Lojka. Lo iba ganando por 2-0 Yenisei y le volteó. Ese partido fue dramático, de verdad. Pero bueno, ahí todavía no había llegado Angelita, así que esperemos que ahora las cosas cambien. Las cosas cambien. No está Ilchenko en ese momento, o Smir, es Ilchenko, ¿no? Le iba a decir, o Paruet, digamos. No va a jugar, ya lo hemos dicho. Así que bueno, esta también es una buena oportunidad para el equipo de Ángela, ¿eh? Qué interesante hubiera sido ese partido con Paruet, ¿no? En la cancha. Sí. Me preguntan por Minchanka. Minchanka ahorita ya está encima del Yenisei, o sea, Minchanka ya lo pasó. Minchanka ya está en el puesto 9 ahorita. Tiene 9 victorias y 14 derrotas y le faltan todavía 3 partidos más por jugar. Entonces sí, Minchanka ya está por delante. Ahorita el que tenemos que sacar es a Tulitza, que es el que está décimo. Sí, lo siento por el esposo de Prepelkina, pero bueno, así es. Sí, lo sentimos por el esposo del señor Prepelkin, que nos cae tan bien, pero no, lo siento, te van a fallar. Sí, bueno. Bueno,
Bruno, hay otro partido que no podemos... voy a leer algunos comentarios acá. Bueno, acá justamente la gente que me preguntaba del Minchanca, no, Minchanca ya lo pasó, Minchanca ahorita está ya noveno, o sea, ya, olvídense de Minchanca, Minchanca fue ayer. Por acá con Gabriel Ivanov, lo malo que el DT de Yenisei empieza poniendo a Ángela como puesta, pero esta vez que empiece de frente con ella como punta, ya la debe tener clara. Ojalá, ¿no? Por acá Enrique Vera, que me comparte Flashcore, muchas gracias, voy a revisar Flashcore también. Por acá, Minchanca solo tiene 8 partidos ganados. No, Minchanca está novena, tiene 9 partidos ganados, 14 perdidos y 23 partidos jugados, según la tabla de la Federación Rusa, que me parece que es la confiable. Le faltan 2 partidos contra el Dinamo Metar, le falta 1 partido contra el Proton, y ya, esos son sus únicos 3 partidos que le faltan por jugar. Así que bueno. Bruno, mañana juega Tatiana Gocheleva. Pero antes, hoy se jugó la otra semifinal del equipo serbio con el Monza, que es el equipo italiano de Van Hecke, de Meiners. Ya sé quién es Meiners, y se ha casado con un turco porque tiene un apellido turco desde debajo, la holandesa. Bueno, hoy lo noté. Si alguien más lo notó o se vio el partido, si sabe algo, lo escribe en los comentarios. Pero bueno, es de Danesi también, de Alessia Orro. Orro, sí. Y tercero en la liga italiana. Yo ya me puse a investigar. O sea, está arriba del Scandicci que está jugando la Champions. Entonces, es un equipo importante. Que también podemos hablar también de la Champions, pero bueno. Y está sí, Laura Hegman también ahí. Bella. Muy buena, me gusta mucho la verdad. Las belgas siempre dando la talla, ¿no? Porque, sí. ¿Cuál era la otra? Ah, en el Novara, se me fue el nombre. Harvats. Que es muy buena. Van Hecke, aquí en este, ¿no? Bueno, ya. Y hoy día le ganó el equipo serbio 3-0. Ese equipo no estaba para semifinales, para mí, de la Champions, de la CEF, perdón. O sea, de los 4 equipos, sí. El equipo menos fuerte era ese, que qué bueno hubiera sido que le hubiera tocado ese a la Tazara. Bruno, déjame seguir, por favor. Sí, por favor. Y ya, ganó, ya está en la final y espera al otro equipo, que el otro finalista se define mañana, ¿no? Sí. El Galatasaray contra el Blazers. Está esperando al Galatasaray. Yo quiero que le salga al Galatasaray, pero bueno, vamos a ver qué pasa mañana. La duda que yo tenía sobre la central Ergul es confirmada, se lesionó la pierna y está enyesada, no va a jugar posiblemente hasta, o sea, ya se acabó la temporada para ella. Y eso es algo que lo perjudica mucho porque la otra central es una central creo que juvenil o menor, no lo sé, pero es una central que es una jugadora que, o sea, no es que ni siquiera no te hace un punto, pero llena bien el hueco, coloquialmente hablando. No, ella no hace un punto y al contrario, es una jugadora que todavía, cuando está atrás, no agarra muy bien el balón, no saca bien, no bloquea. O sea, es una jugadora que, bueno, y está bien porque es parte, ¿no? No es, es de las canteras del Galatasaray y ella no está, como que no tiene la obligación de jugar muy bien, ¿no? Ni de ser la titular. Pero bueno, no sé, vamos a ver qué va a pasar mañana. Bruno, este partido se va a luchar hasta el último, porque el Monza, cuando ya iba ganando 2-0, ya celebró, porque ya no le iba a alcanzar al equipo serbio, al Obranac, creo que se llama, para hacerle pelea. Es más, ya desde que le sacó un set, no, ya podía celebrar. Es el Olomouc. No, Obrenova, creo que se llama. Olonuk era otro. Olonuk era el de la Champions. Ah, sí, sí. Sí, Olonuk era el de la Champions. Este es el Obrenova. Pero sí, o sea, mira, el Monza, desde que ya le ganó el primer set a este equipo, ya estaba como que celebrando, porque ya no, así perdiera el partido, ese set le daba la ventaja.
indirectamente, ¿no? Ya cuando ganó el segundo y sumó un punto más, ya le daba aún más ventaja, más tranquilidad. Entonces ya ahí sí se desató la celebración, ¿no? El Besier la tiene complicada también, ¿eh? Porque ganó en su casa, es verdad, pero ganó 3-2. Galatasaray necesita, tipo, esperar hasta el tercer set, ganar los dos primeros y esperar a tener el tercero en el bolsillo casi, ¿no? Para poder ser, no, tiene que esperar a ganar hacer los 3 sets y celebrar. Porque lo gana 3-0 y lo eliminó al Besier. Sí. Si lo gana 3-2, a un gol en set, porque estarían iguales en puntos. En puntos, en set, en todo. Sí, no, vayan un gol en set, porque yo. No, ahí sí te mueres. Ahí sí te mueres. Pero mira, ese es un problema también, porque el problema del Galatasaray la semana pasada fue que todo era Cocheleva o Lesia. Cocheleva o Lesia. Y el otro tenía más juego por todos lados, ¿no? Entonces. Vamos a ver, de todas maneras, jugar de local, así no haya público, es siempre beneficioso. No hiciste el viaje, conoces tu cancha, te sientes en casa, quieres ganar, quieres hacer respetar tu localía. Entonces, vamos a ver, es importante siempre este partido. Todavía no ha ganado nada el Desierto, ¿eh? Ojo, no ha clasificado todavía, para toda la gente que ya está celebrando que el Desierto clasificó. Dos y un punto. Ah, es como si estuvieran 1-0. Sí, el partido se define mañana. Y después de lo que ha pasado hoy con el Modena, no, en la Champions masculina, después de un comentario. Ah. Bueno, si queda tiempo, si no lo dejo para sobre la net. Pero bueno, fue lo que he visto hoy del Modena, que jugó súper mal después que la semana pasada ganó, también jugando como unos dioses. No valía la pena. Pero bueno, mañana, Bruno, es el partido a las 20 horas de Estambul. Turquía, o sea, a las 8. A las 12 p.m. acá. A las 12 p.m., perfecto. A esa hora ya estoy despierta al 100%. A esa hora ya estoy despierta. Hoy día en la mañana con el partido Ángel estaba un poco dormida, tengo que reconocer. Encima tuve que salir, lo estaba viendo en el taxi, durmiéndome en el taxi viendo el partido, ¿no? Una cosa de locos. Pero bueno. Y también mañana. No te iba a decir que te mandes un pronóstico de este partido, pero ya vi que te cuesta un poco este partido. Te cuesta un poco. Yo, a ver, si el Galatasaray juega como yo lo he planteado que juegue, lo puede ganar hasta 3-0, ¿ah? ¿Eh? Pero lo puede ganar. Como yo lo he planteado. Claro, o sea, como yo lo he pensado. Si juega como yo he pensado que el Galatasaray puede jugarlo, lo gana 3-0 y chau, Besiers. Y ahí salgo en vía. Así los envío, por favor, ¿ya? Pero si no, ya, a que se vaya a un quinto set, que se vayan al Golden Set, porque a la gente le gusta ver volei y así comerse las uñas, ¿no? Entonces, pero no sé. Bueno, un saludo para Camilo, que nos pone esa victoria de Besiers, es más colectivo. Besiers guardó sus jugadoras para titulares para la C. Mira, yo no veo la liga francesa, pero mira lo que me está diciendo Camilo. No jugaron las titulares del Besiers la liga francesa para jugar la C. Ya me preocupa acá. Un saludo para Ian Franco, que recién se conecta. Así que bueno, un saludo para todos los que... Equipo se estaba jugando pésimo, el segundo y el tercero lo jugó re mal. No. El cuarto se cocheleva, no se iba, ahí acababa, o sea, pero bueno. Yo confío en Cocheleva, 100%. Toda la vida. Yo también. Tele. Pero bueno, sí, como te digo, ¿no? Si no pasa el Galatasaray, bueno, va a ser algo histórico también para el Besier, ¿no? O sea, es, uh-huh. De este lado también es bacán la historia. Pero bueno, sí, claro. Vamos a... Que gane el mejor, así. Así es, que gane el mejor. El Galatasaray. El Galatasaray. Bruno, bueno, vamos a hablar un poco de la Champions, porque mañana también tenemos partidos, y aunque acá no hay ninguna rusa, nos gusta hablar de la Champions, entonces vamos a comentarla. Mañana tenemos dos partidos muy interesantes. El Núbara, que va a recibir al Fenerbahce, ya le ganó en la ida 3-1, y Bosetti dijo, no hemos ganado nada todavía, falta el partido de vuelta en Italia. Así que, para que Bosetti esté tranquila, tienen que ganar este partido.
Y el otro es el del Sabino del Bene, Escandiche, que se va a la casa del Imoco Vole con Eiliano allá en Treviso. Duros ese partidos. Ese no me lo dijo, verdadero. Sí, yo tampoco, sí. No. Encima, están buenos, porque mira, el del Novara con el Fenerbahce lo han puesto a las 19 horas. O sea, acá van a ser las 12 el día, más o menos. O la una, creo. ¿Es en dónde? ¿En Italia o en Turquía? Uh-huh. En Italia, la una, creo. Italia son 6 horas menos, sí, a la una. Y el otro es 2:30. El Fenerbahce perdió en su casa, ¿no? Contra el Novara. Sí, el Fenerbahce cayó en Turquía contra el Novara 1-3. Y Novara solo necesita ganar 2 sets, ojo, para clasificar. Yo creo que va a clasificar, pero en estos partidos nunca se sabe, ¿eh? Porque el Fenerbahce tiene cierto... No ganó. Claro. Porque no ganó, porque nunca terminó de llegar Branquica, nunca terminó de aparecer Busta, nunca llegó tampoco bien Kelsey Robinson, pero Vargas estuvo ahí, dale. Y si a Vargas le sumas 2 puntas más, o por lo menos una, te puede complicar, ¿no? Y yo creo que aparezca la capitana Eda Erden puede marcar la diferencia. Ella es una jugadora, es una central que te puede marcar la diferencia. Pero sí. Nada, vamos a ver qué pasa. Para mí, el Novara mañana clasifica a las semifinales. 3-0, 3-1, 3-2, Bruno. ¿Te animas? 3-2, puede ser. 3-2, así es. Bueno, yo di un 3-1 para el Novara. No, para el Novara. No, yo el Fenerbahce ya, o sea, si es cierto, pienso que cualquier cosa puede pasar, porque siempre estas cosas pasan cuando se enfrentan dos grandes o dos equipos muy fuertes. No, yo pienso que ya ahorita a estas alturas Novara tiene un poco más inclinada la balanza. Pero bueno. Y Moco Vole con Eiliano contra el Sabino del Beche, del Sabino del Bene. Nadie quería al Sabino del Bene, nadie le creía al Sabino del Bene. Cuando yo puse que era el partido de la semana, porque soy hincha del Sabino, todo el mundo me dijo, estás loca, Raquel, ese no es el partido, el Imoco le va a ganar 3-0, una pateadura, que no se den tanto, y ¡ja! 3-2, gente, y un partidazo. Así que, qué buen partido, ¿eh? Qué buen partido. Para mí creo que ha sido el mejor partido de la Champions en general. Sí, creo que ha sido el mejor partido de Champions, ¿ah? El mejor y más largo. El mejor y más largo, sí. Yo quería que gane el Sabino. Cuando ya estaban en el quinto set y estaban 14-14, yo ya quería que gane el... Siempre uno Sabino. Como que se un poquito por el que tiene un poquito menos de, ¿no? De por posibilidad. El, ¿no? Débil, porque es un equipazo, pero siempre sí. Es como que uno tiene... Sí. Quiere muy que gane, lindo. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa mañana. Mira, Imoco tiene todo para ganar. Tiene a una de las mejores armadoras del mundo, tiene a la mejor líbero del mundo, ¿no? O sea, tiene, digamos, el último partido no lo jugó también Kimberly Hill, eso también influyó muchísimo, pero ahí cuando no estaba Kimberly Hill apareció una Miriam Sila que realmente te liquida, ¿no? O sea, realmente ella liquidó el partido prácticamente, ¿no? Y bueno, de más está decir que tiene Gonú, ¿no? O sea, ya si tienes a Gonú, hay una gran parte del trabajo que está hecho, ¿no? Entonces, sí, Sabino tiene con qué pelearle, es cierto, Stisiak viene jugando muy bien, a Pietrini viene jugando bien en la Liga, ¿no? En la Champions no le hemos podido ver mucho, pero de todas maneras, digamos, tiene a una Vasileva que la verdad es que es pesada, no apoya mucho en recepción, en realidad, pero está siempre ahí, digamos, molestando. Exacto, ¿no? Tiene a una Megan Courtney que, bueno, dicen que es su última temporada en el Escandiche, ojalá que no, pero bueno, vamos a ver qué pasa, es una jugadora muy importante. Y bueno, Malinov, que es para mí una armadora, una de las mejores armadoras que ha salido en los últimos años, ¿no? Ella es muy joven también, así que creo que si bien es cierto, Imoco es favorito, ¿no? Por todas las estrellas que tiene y por lo que viene haciendo. O sea, lleva una seguidilla ya de 52 partidos ganados. No sé, el anterior fue 60, ¿no? No perdió ninguno hasta ahorita en la Liga. Ni uno. En la Liga viene de ganar el fin de semana. Entonces, no, está yendo súper bien, esa es la verdad. Entonces, hoy, sí, claramente es el favorito. Hoy Massimo Barbolini dio una entrevista. Y dijo que el partido de mañana era importantísimo, iba a ser muy difícil, pero ellos, él siente que su equipo está preparado para
para jugarle de tú a tú al Imoco y de ganarle, ¿no? A pesar de no ser locales. Así que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bruno, te tengo una mala noticia. Adrián Urrutia nos ha dicho que según voleibol.i, en Fenerbahce no va a estar Eda Erdem por COVID. No te puedo creer que Eda tenga COVID. No puede ser. No puede ser. Uy, no hay otra central ahí. No, para mí las dos centrales son... No. Bueno, chao, Fenerbahce. Chao, Fenerbahce. Bueno, te queríamos, Fenerbahce. Pero bueno, si no está Eda, ya no te veo. No, mentira. ¿Cuándo juega el Vitra contra el... ¿El Yamamay? Sí. Ay, no, perdón, el busto Arcicio. Toda la vida le voy a decir sí. Yamamay. Ah, mamá, bueno, ya, sí. Sí. El día, juegan el 4, o sea, pasado mañana. Pero eso es otro partidazo, ¿ah? Porque el Vitra va a recibir al busto. Sí. Pero igual le gana el busto, te cuento. ¿Lo crees de verdad? Yo creo que el Vitra se recupera. No, ese Vitra es solo Tiana. Sí. Vitiana. Sí, bueno. Y ese Tiana. O no sé, es Asibachi, Boscovich, una cosa así, porque ese equipo es solo ella. Boscovich, el oficiador es el Vitra, creo, ¿no? Entonces, Tiana Vitra. Tiana Vitra Estambul, ese. Sí. Bueno, sí, es verdad, ella es prácticamente todo el equipo. No sé si van a poder volver las chicas que no estuvieron la semana pasada, creo que le aportarían mucho al equipo. Pero no sé, mira, Yamamay también viene jugando muy bien, ¿ah? La liga le ganó al Novara 3-1 el fin de semana. Y el partido. Sí, un partidazo, realmente muy buen partido del siempre le quiero decir Yamamay, me tengo que controlar, del Busto Arcicio. Sí, con una Mingardi que te tiene engatusado casi, ¿ah? ¿Eh? Sí. Todo el día me habla de Mingardi, Bruno, 12 sí. de la noche, Mingardi, acaba de subir una foto. 2 de la mañana, Mingardi, toda una historia. No, ¿no te gusta este Kazán por casualidad, el clima? ¿No, no te gusta comerme Star Seba? ¿No quieres ir a jugar allá la próxima temporada? Una Mingardi jugando muy bien, la verdad, y Alexa Gray también, ¿ah? ¿Eh? La canadiense, la está rompiendo. Y ese equipo recibe, tal como tú me lo dijiste. Uh-huh. Entonces es una ventaja muy grande también. Sí, dámela. A mí dame a Pietrini y a Jenari siempre, ¿eh? Me encanta a Pietrini en el Standichi y me encanta a Alessia Jenari también en el Busto Arcicio. Creo que. Y Jordi Poltro, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo ha crecido esa armadora? Te juro, cuando la. Es generación. Bueno, pero es generación. Ella fue la mejor armadora de Tailandia 2013. Sí, pero ¿sabes qué? Yo cuando la trajo el Yamamá, yo dije. No le va a dar, va a pasar lo mismo que con Carlini, pero no, ¿cómo creció Poulter, ¿eh? La verdad es que sí. Es que Poulter tuvo la Copa del Mundo como, y fue la mejor armadora de la Copa del Mundo también, entonces sí. Tuvo esos partidos que le ayudan mucho a crecer, ¿no? Yo no sé, Estados Unidos, a cuál de todas las armadoras que tiene va a llevar a Tokio, ¿ah? ¿Eh? Qué difícil. Qué difícil. Ya, yeah, Gianfranco nos da una pregunta para cerrar, Bruno, ya que tiene clase, Bruno, ahorita nos pone, si mañana pasa el Scandicci, o sea, se queda fuera el Imoco, ¿cuál creen que sería la final? Y nos pone, Bakisban y... Bakisban, Bakisban, inserte un nombre. Bakisban y... Pero es que depende cómo se crucen, pero a ver... ya, te digo primero mis 4 para ubicarme y luego los 2. Ya. A ver. Y te digo cómo si cruzaría. Acá lo tengo. Si es que mañana gana el Scandicci, ¿no? Ya. Uh-huh. El Scandicci, el Bakif también. El Novara. Uh-huh. Y el otro para mí es el Busto Arcicio. Ya. ¿Y cómo se cruzarían? Entonces, Novara, Busto Arcicio, Bakifban, Scandicci. Creo que es sorteo, ¿ah? ¿Eh? Porque mira, estoy mirando cómo serían las semifinales. Y sí, es sorteo, no, porque sorteo. Ponen el ganador del partido 501-502. Ah, no, espera. Ganador del partido 501. O sea, el partido del Novara, ya, ahí digamos va Novara contra uh-huh. el ganador del 503-504. Sí, que sería, allá, Bati. Sería Novara contra uh-huh. el ganador del Scandicci con Egliano. Ya, entonces Novara Scandicci, porque nos ha dicho que mañana va a pasar el Scandicci. Entonces, ajá.
Novara, Scandicci y el otro sería Bakif. Bakif contra Vitra o Busto. El Temic Police, ¿cómo? Temic Police no existe. Dice, chao, chao. Bueno, entonces el Bakif contra el Busto, definitivamente. Sí. ¿Y si el Busto le gana al Bakif? Y no, no, no. Solo pasa un milagro por campeonato. Y si ya quedó fuera el Moco, solo pasa un milagro por campeonato. Entonces sería Novara Bakif. Sí, yo también creo que el Novara le ganaría. Creo que ahí acabaría la fiebre del Scandicci. Y eso que me gusta el Scandicci, pero creo que... Sí, a mí también. Igual tres italianos, un turco es muy bien para la liga, ¿no? O sea... Sí. Bueno. Sí. No, no. Bueno, vamos a ver mañana. Nos vemos mañana. Lo vemos mañana. Bueno, gente, muchas gracias a todos los que se sumaron hoy día a la transmisión. Recuerden que este programa es para hablar un poco solamente sobre Rusia, y bueno, ahorita que está la Champions, hemos aprovechado para hablar un poco de la Champions también, hablar un poco de eso. Pero bueno, muchas gracias de verdad a toda la gente que se ha sumado a la transmisión. Nos encanta hablar de voleibol con ustedes, así que ya saben, aquí todos los martes para hablar exclusivamente de Rusia, exclusivamente de voleibol internacional. Así que no se pierdan la otra semana. El martes a las 6 de la tarde sale el nuevo Privet Volley. Y con nosotros será hasta el día jueves, que vuelve a salir el programa Sobre la Net, donde ya estoy con Tony. Bruno, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Raquel. Agradecer a todos los que nos han sintonizado hoy día, los que han comentado. Nos gusta mucho, la verdad, esa... Uy, se me fue. Esa... Esa interacción que hay, sí, esa interacción que hay con ustedes. Sí. Bueno, a pesar que me han dicho que por ahí estás hablando mal de mí, sobre la net, que te alogo con los audios. Pero es que así es, en Sobre la Net hablo mal de ti y acá hablo mal de todo. Ay, ay. Claro. ¿Cómo decimos? Chao en ruso. Bueno, Dasvidania, ¿no? Dasvidania. Sí. ¿Te acuerdas que un día lo dije y lo tuve que cortar porque nos reímos? Muchas gracias, chicos. Nos vemos la otra semana. Chao.